Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo programa de Nerso TV. Les traemos un tema súper, súper interesante. Vamos a hablar sobre los hongos medicinales y su uso de manera terapéutica. Esto también fue aplicado como una medicina ancestral por diversas culturas en sus orígenes. Y bueno, les traigo un invitado muy interesante que se llama Santiago Roca y lo vamos a conocer. ¿Cómo andas, Santi? ¿Todo bien? ¿Cansado? No, empieza a fluir la energía de nuevo. Buenísimo. Sí, pero estoy cansado. Me alegro. Pero, así que gracias por el espacio, bueno, la voz. No, por nada, un placer tenerte acá. Bueno, así como a mí me interesa, a mis televidentes, a mi audiencia le va a interesar conocerte un poco, saber quién sos, a qué te dedicás, qué edad tenés, ¿podrías empezar por eso? Ajá. Bueno, me llamo Santiago. Primero soy padre de familia, ahí. Tengo mis chicos, tengo mi mujer, tengo mi casita. Después soy artesano. También luthier, reparo pianos, instrumentos musicales, hago cosas en madera en general, y después también exploro todo este mundo de las medicinas y eso, más como una exploración y como quizá a veces como un servicio, pero en sí, navego por esas aguas. Bien, padre, justamente. Artesano y... Eso te quería consultar. ¿Qué te llevó a conocer este mundo? El de los hongos particularmente. ¿Cómo entraste en ese mundo? Por error. Por error, bien. Sí, o sea, básicamente yo como que tengo una curiosidad de chico con muchas cosas que tienen que ver con el espíritu y con Dios, cosa que en mi casa quizás estaba medio coartado. En mi casa hablar de Dios era como mala palabra, ¿viste? Era una casa bien atea, ¿viste? Entonces yo estaba como muy, muy curioso, eso me llevó mucho. Y la forma que encontré, digamos, de explorar esos mundos fue a través del uso de sustancias. No iba a ser yendo a la iglesia, no iba a ser yendo a practicar y eso. Así que la forma en la que me fui encontrando con la metafísica, con el espíritu, con la curación también de mí mismo, fue a través de la exploración de distintas... en su momento eran sustancias y hoy creo que son medicinas, ¿no? Hoy va más por ese lado. Bien, ¿y cómo empezaste a explorar en eso? ¿A qué edad más o menos? En donde empecé, básicamente en la adolescencia, como cualquier adolescente, empezando a meterme ahí. Pero particularmente con los hongos fue a los... creo que tenía 28 años, si no me equivoco, fue como el primer contacto directo que tuve de experiencia, ¿no? ¿Y cómo fue? Yo ya venía, como los conocía de antes, ¿no? Sí. De haber escuchado, me gustaba mucho escuchar conferencias y charlas. Y bueno, básicamente fue sin querer, queriendo en ese sentido, porque fue con una microdosis, justamente, fue con una dosis tan mínima que pensé que no... Que no te iba a hacer efecto. Que no me iba a hacer nada. Y no es que me hizo mucho, digamos. Fue como... no sé cómo explicarlo, pero una sensación de paz y armonía que no sentía desde que era pequeño, ¿viste? Cuando... ¿Podés describir cómo te sentías antes de sentir eso? Y estaba... Primero que en ese momento fue crucial porque estaba como en medio de una depresión. No lo sabía hasta que no estuve del otro lado, ¿no? Pero era como... había tenido un accidente de carpintería, venía como replanteándome muchas cosas en la vida y estaba como muy frustrado y tomándome un tiempo para no hacer nada y estar ahí. Y fue en ese momento que un amigo me llama para ayudarlo en una mudanza y justo él era cultivador de shírgolas, que son los otros hongos comestibles, ¿no? Sí, los conozco. Del álamo. Y justo yo le tiro un chiste como diciéndole,
Bueno, si hay alguien que va a cultivar los hongos mágicos, que yo los conocía por escuchar experiencias y escuchar eso, le digo, si hay alguien que los va a cultivar, sos vos. Y me dice, vení, vení. Y me muestra. Yo tenía. Me muestra la pieza y tenía unos tupper ahí llenos de hongos. Y me dijo, ¿querés probar? Y yo vi ahí, me ofreció unos honguitos. Dije, no, ni en pedo, le dijo. Porque venía, justamente venía en un proceso bastante rumiando y como triste en realidad, sí. ¿No? Me gustaría que puedas explicar un poco desde tu subjetividad, desde tu experiencia, cómo se siente una depresión. Y como que al parecer la vida no tiene sabor, no sé, es como los colores no son colores, es difícil de explicar, ¿no? Sí, obviamente. Creo que se explica cuando vos lo tenés en la balanza y tenés experiencias muy bonitas y tu vida está llena de significado. Esa puede ser una. La vida no tiene significado alguno. Es como, ¿a qué vine o qué estoy haciendo? Y no le encontrás sentido a nada de lo que haces y las cosas te dan igual. Te da lo mismo sufrir que estar bien. Te da lo mismo cuidarte que no cuidarte. Puede ser esa otra también. El amor propio está completamente ajeno, no lo tenés. No sé. Sí, al parecer toma mucha relevancia en la vida de todos darle un significado a nuestras vidas. O sea, darle un curso, darle un propósito. ¿Hoy considerás que lo encontraste? Sí, sin duda. Me alegro mucho. Costó unos años, pero apareció justamente a raíz de una experiencia de hongos. Apareció un propósito, apareció un sentido, apareció un sentido mucho más grande que yo. A veces uno se enrosca en sus propios problemas, en su propio mundito, se victimiza con eso, se revuelca en su propia... Sí, vamos a hablar mucho del tema del ego, porque justamente lo que hace es doblegar al ego esta sustancia, que es la psilocibina, que es la que contiene este hongo, que bueno, se puede consumir para distintos usos. O sea, puede ser tanto de manera lúdica como medicinal. Y la medicinal se puede usar en microdosis, que estuve leyendo, informándome de esto. Pero bueno, después lo profundizamos eso. Quisiera que sigas explicando un poco sobre tu primera experiencia. Bueno, y en esa primera experiencia seguíamos haciendo la mudanza, qué sé yo, y en esa aparece un amigo que hoy... Después establecimos una relación bellísima. En ese momento nos conocíamos de otra experiencia. Apareció Huguito y le ofreció lo mismo que a mí. Le dijo, oh, tenés los hongos, no sé qué, ¿querés probar? Y Huguito dijo que sí al instante y tomó una pequeña, una cosa mínima, o sea, ínfima, que en mi cerebro dijo, ah, esto no existe, o sea... No tenía ni 5 milímetros, era un hongo así, pequeñito. Y los hongos en general tienen un tamaño grande, ¿no? Unos de 10, 15 centímetros, hay más grandes. Sí, por lo menos los que yo conozco. Y bueno, hay chiquititos ahí que crecen en mi patio. Ajá. Hay que abrir. Habría no que analizarlos. Sí, no probaría. Tenía eso, 5 milímetros. Entonces él tomó y comió así como si nada y seguimos, ¿no? Y yo como en el instante que lo vi que él tomó dije, no sé, como un mecanismo cerebral de me estoy perdiendo de algo, fui y dije, bueno, yo también quiero ver a qué sabe. Total, no es nada. Sí, es la curiosidad que todos tenemos. Y yo venía bastante limpio de ningún tipo de sustancia más que el mate, ¿viste? Como no tomaba alcohol, no fumaba nada, no... Entonces, por eso también me quería cuidar en ese estado, porque... Pero bueno, fue esa trampa que a veces se pone el ego, que no se quiere perder las cosas, y va y se entrampa ahí. Y tomé ese pequeño hongo, lo comí. Y seguimos haciendo la mudanza, completamente normal. Cargamos las cosas, no sé qué. Y en uno de los viajes venía yo en la parte de atrás de la camioneta. Y no sé, me relajé. Y empecé a mirar para afuera y... Y una sensación de paz y armonía, no sé cómo explicarlo. Cosa que ese contraste grande, pues yo no venía en una relación de paz y armonía conmigo y con lo que me pasaba. Claro, justamente por eso lo notaste. Claro, le dije a los muchachos, venían adelante, yo venía atrás. Le digo, che, puede ser que esto me haya hecho efecto. Y los otros se reían y decían, sí, más vale. Yo decía, no puede ser, porque fue muy poco, ¿viste? Y
empecé a mirar por la ventana y era el atardecer era tan bonito, ¿viste? Cosa que uno, cuando uno anda rumiando y con la cabeza en los problemas y con un montón de tribulaciones y dolores y penas y qué sé yo, y planteándose y la ansiedad y todo, uno no ve las cosas de la vida. La vida te pasa por el costado. Exactamente, porque estás en tu cabeza constantemente. Uh-huh. Y eso es lo que justamente hacen estos hongos, uh-huh, como desactivar eso, ¿no? Sí, sí, y a la vez yo sentí como, ahora lo puedo poner en palabras, pero es como la unificación de los dos hemisferios con el corazón, una cosa así, como eso es lo que yo describo como armonía. Hay una resonancia vibracional entre el cerebro y el corazón y está todo, estás en el presente, digamos. Quiero aclarar una cosa, que por ejemplo yo nunca tuve una experiencia con este tipo de hongos. Y cuando digo, hablo como si fuese de mi propio conocimiento, no es empírico, sino es conocimiento desde otras personas y de información que estuve leyendo y viendo videos para informarme. No, pero igual son experiencias humanas. Quizá lo mismo lo lográs sentándote a hacer una meditación guiada un rato. Lográs esa coherencia corazón-cerebro. Quizá lo lográs después de haber estado en un día bonito y haberla pasado bien, con un montón de riqueza de experiencia, llegás a tu casa y te sentís presente y te sentís pleno. Pero para una persona quizá que está deprimida, eso no lo tiene, o no sabe cómo llegar, o no sé. En sí, lo que empecé a ver en ese momento fue eso, el sol. El sol, me llamó mucho la atención que el sol le daba a las plantitas, los yuyitos del costado del camino y eso. Y los yuyos se estiraban para recibir ese sol. Yo dije, no, pará, estos yuyos que para mí eran decorados en el drama de la vida, ¿viste? Eran como que estaban ahí. Algo que pasa desapercibido. Pasa desapercibido y de repente no solo tienen vida, sino que tienen inteligencia. Tienen cierta voluntad de nutrirse. Se estaban relacionando entre sí porque parecía, como yo veía, como si se estuvieran haciendo permiso, que yo voy a tomar un poquito y estirar el brazo, y me pareció una cosa, o sea, nada que no esté ahí y que no haya estado ahí siempre, sino que yo en mi construcción del ego y en mi drama de la vida y en mis ideas y todo eso, y en cierta soberbia que es como un lente que uno pone, no lo podía ver. Entonces fue como, ¡fuah! Todo esto estaba acá, ¿qué pasó? Me sentí eso, me sentí humilde, me sentí feliz, pleno, presente, contento con lo que era. O sea, muchas veces la depresión es eso, es no estás contento con nada en tu vida, todo lo detestás, todo te duele, te gustaría que las cosas sean distintas, un montón de cosas así que no son lo que es, y cuando te conectás con lo que es, en ese sentido a mí me pasó, me conecté con lo que era en ese momento. Estaba atrás de un auto, simplemente sentado mirando para afuera, mirando el sol, mirando las plantitas, y fue muy bello. Pero para eso tuvo que caerse toda la capa de soberbia y la capa de rumia mental que está impidiendo que uno abra los ojos y el corazón para ver lo que es. Así que fue un antes y un después. Un antes y un después. Ese día, bueno, yo estaba acostumbrado a usar otro tipo de sustancias, el cannabis, alcohol, que tienen una especie de subida y bajada de esos estados, ¿no? Vos vas para allá, pum, para arriba, y después, sí, te juntás con cucharita, después te cuesta un montón. Cuesta muchísimo. Sí, yo tengo la experiencia con el cannabis de chico, más o menos a los 15 años. Medio lo empecé por una cuestión social, pero con el paso del tiempo lo dejé porque esas subidas y bajadas son difíciles, y además, según también, viste, la predisposición genética, el momento en el que estás atravesando de tu vida, a mí lo que me pasó es que me despertaba más ansiedad, no me relajaba, no lo disfrutaba, así que corté con el consumo. Incluso puede desembocar en un ataque de pánico, una desesperación en la que lo único que deseas es que el tiempo pase rápido y vos salgas de ese estado. Sí, tal cual. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sé que hay gente que tiene relación armoniosa con el cannabis. No era mi caso y yo por eso tuve que generar ese divorcio, por ejemplo.
Entonces estaba muy acostumbrado a eso y con los hongos no me pasó eso para nada. Pasaron las horas, pasó el tiempo, llegué a mi casa y me sentía contento, feliz. Me fui a dormir. Me levanté al otro día con esa sensación de paz, eso, armonía. De, claro, que continuaba. Era como... A mí me recordó mucho cuando yo era chico y dormía. Y me levantaba el otro día entusiasmado de vivir y me levantaba el otro día... reparado, como que el sueño me había, claro, reparado de verdad, había dormido profundo, había dormido bien. Cosa que, por ejemplo, eso, si uno no tiene el contraste, si uno no tiene una experiencia y la otra, no te das cuenta si estás durmiendo bien o mal, estás enroscado en dormir, sí, mal. Se ve que fue una cuestión que se alargó mucho en el tiempo, en tu caso, que ya no estabas viendo, no estabas teniendo contraste, que te, claro, dio justamente esta experiencia. Sí, yo creo que mucha gente está en eso. Vos preguntás a la población si está deprimida y no, nadie te dice si estoy deprimido. No lo saben. Es que quizá no se sabe por una cuestión de desinformación. Uh-huh. Otras familias tienen tabús con el tema, uh-huh, de indagar si tenés un problema de salud mental. Pero bueno, lo más importante es, primero, se podría decir justamente, indagar a uno mismo. Hacerse preguntas, decir qué me está pasando, en dónde puedo buscar ayuda. Uh-huh. Y la indagación sirve justamente para poder dar con personas que, ya sea tu amigo que de repente te pudo sugerir probá esto, o otras personas te pueden recomendar comenzar con terapia. Uh-huh. Pero bueno. Sí, yo creo que incluso no hace falta llegar a estar en contacto con este tipo de medicinas, sino simplemente a veces tomarse un rato para uno mismo a meditar o hacer ejercicios de respiración que no involucran nada que pueda salirse de control. Bueno, con las micosis de hongo es muy segura, pero en sí lo que digo, sin necesidad de sustancia externa, uno puede también enfrentar todo lo, sí, que está pasando. O entrar en un estado de paz y armonía que te haga ver el contraste. Sí. Que digas, después de meditar me siento así. Entonces, ¿cómo vivo yo el resto del 99% de mi vida? Bueno, yo me puedo dar como un ejemplo. O sea, yo también he pasado momentos difíciles y no necesité ni de ningún tipo de sustancia para encontrar. Uh-huh. Creo que lo que más me ayudó justamente es encontrar mi camino. Uh-huh. Ese propósito. El propósito, uh-huh, exactamente. Que se podría decir que es este. O sea, sí, me encanta. El significado y eso, y te veo, y por eso también yo te vi, digamos, te sentí y me acerqué, porque dije, este chabón la está viviendo. La está viviendo. Sí, y sí. Yo también, entonces quiero compartir con gente que la esté viviendo, porque se crea algo más grande que nosotros de repente. Creo yo, no sé, capaz que no. Capaz que. Pero yo creo eso, que la gente que se encuentra con propósito establece una resonancia que es contagiosa. La, sí, depresión también es contagiosa. O sea, obvio. Son programas mentales que se van desparramando. Bueno, y justamente en fin, hay cosas que logran desbloquear esos programas mentales. Uh-huh. Eso. Más seguro que nada, la respiración y la meditación. Sí, y después, completamente seguro, la microdosis de hongos, que es una sustancia... súper amable y segura. Eso, sí, me pasó. Decía, esto es muy amable, decía. Es muy amable con uno. O sea, tiene un... porque uno no se emborracha ni se embriaga. O sea, uno empieza a tener claridad, que es distinto a lo que estamos acostumbrados con sustancias. Que sean intoxicantes, embriagadoras, que uno pierda nociones, que uno pierda... contacto con la realidad. Esto es como... más contacto con la realidad, más conciencia, más noción de uno mismo, más incluso esa noción de uno mismo viene acompañada con amor y con compasión, y decir, yo como muchas veces abrazándome y diciendo, Santiaguito, lo estaba entendiendo todo mal, y hacerte un mimo a vos, ¿viste? La gente se olvida de sí misma en los problemas, y se olvida también que existe el ego, en fin, es como... Me gustaría dar algunos datos de color, uh-huh, que en realidad no son tan de color, son importantes, porque estuve investigando. Uh-huh. Por un lado, hablar de las dosis. Uh-huh.
Estuve viendo que una persona normalmente puede consumir 6 gramos, pero a nivel terapéutico, cuando hablamos de microdosis, estamos hablando de una décima parte de esos 6 gramos, hasta que menos. Son 0,3 a 0,4 gramos. Microdosis tiene un beneficio, justamente que interactúa con tu cuerpo, con tu mente, pero lo que no llega a hacer es llegar a un estado en el que altere la percepción que uno tiene de sus sentidos, es decir, sufrir alucinaciones. Que eso sí se obtiene y que hay gente que sí lo quiere utilizar de manera lúdica o de entretenimiento para experimentar algo, un viaje, se podría decir, que es aumentando esta dosis. Obviamente cada cuerpo es distinto, capaz que alguien consume 3 gramos y ya le da otra. No, yo te voy a bajar la vara ahí un montón. Yo las microdosis que estamos haciendo son de 0,05. Imagínate. Es muy bajo. O sea, y para mí una dosis que mueve, que mueve y que ayuda un montón, es 1 gramo. Eso que, si yo lo vi hoy, lo que me pasaste, hablaba de 6 gramos. 6 gramos es un montón. Es un montón. Aprovecho para hacerte una consulta porque vi que una psiquiatra decía que con microdosis, con consumirla 2 veces, ya rendía para 6 meses. ¿Eso puede ser real? ¿Que tan poco puede alcanzar? Porque ¿cómo se administra eso? Y ahí se crean protocolos, hay un montón. Por ejemplo, vos podés hacer una dosis grande y tener para trabajar un año con vos mismo que vas a estar bien. Podés hacer las microdosis que digamos que uso yo, y que en general estamos. Esto lo estamos haciendo una sintonía fina nosotros, el grupo que más o menos cultivamos y vamos hablando de estas medicinas, de 0,05, y eso se hace un día sí, un día no. O se pueden hacer 4 días sí, 2 días de descanso. O se puede hacer una semana sí, una semana no. O se puede hacer simplemente cuando vos sientas, pero sí respetando que va a haber intervalos que vos tomes y intervalos que vos no tomes. Pero sí es muy probable, como me pasó a mí, yo tomé una sola dosis de una microdosis que debía pesar una ínfima parte. Quizá tenía que ver con todo un estado fisiológico mío de no sé si estar en ayunas o qué. Se juntó, se alinearon los planetas en eso. Pero eso, y a mí me sirvió y me transformó esa microdosis. Fue un antes y un después, una sensación de haber encontrado algo. Quiero aclararle a la gente que puede también participar con nosotros, hacer cualquier tipo de consulta. Aparece el número en pantalla, que es 2984-211578. A mí también me interesaría saber si ustedes, alguno de ustedes, tuvo algún tipo de experiencia que lo sacó de algún malestar, una depresión. Y no importa si tuvo que ser con alguna sustancia. Pudo haber sido con el deporte. Los escuchamos. Pueden mandar mensajes de voz y los vamos a estar reproduciendo, interactuando. Estos mensajes de voz no van a revelar la identidad. O sea, yo no voy a decir el nombre de quién es, así que siéntanse tranquilos. Así que bueno. A menos que pidan y quieran. Claro, tal cual. Bueno. No, bueno, eso también es otra cosa importante, que también los hongos de por sí no hacen nada. O sea, es como uno tiene que trabajar también, uno tiene que usar los hongos como una herramienta, como uno usaría un tenedor, un cuchillo para asistirse de algo. O sea, lo que importa es que los hongos vayan ayudándote a sintonizar con hábitos bien adaptativos para el ser. O sea, que te vayan sintonizando con la actividad física, con tu respiración, con que puedas crear hábitos que te sirvan, digamos. Eso se da naturalmente a medida que uno entra en contacto con los hongos, pero también es mucho más propicio y el potencial es mayor si uno lo ayuda. Por esto que te digo, yo luego de esa dosis pequeña que fue la primera vez, hablé con este amigo y empecé a usar microdosis. No sé si a diario, pero cada tanto. Y me fue sintonizando con el deporte, con la actividad física,
con la meditación, con el rezo, con la respiración. Entonces, lo que antes en mi depresión estaba bloqueado, como no, es mucho esfuerzo, ¿para qué? O sea, ¿de qué sirve? No sirve nada, no tiene sentido. De repente era el chip cambió y era un ¿por qué no? constante, ¿entendés? Como ¿por qué no? ¿Y por qué no salir a correr todos los días? ¿Y por qué no ir al gimnasio? ¿Y por qué no sentarme 20 minutos con los ojos cerrados y quieto? Cosas que antes la rumia mental ya de entrada bloquea, porque uno anda quizá adicto a su propia depresión, a los químicos que esa depresión genera, porque son uno se autodesprecia y eso genera químicos, y esos químicos tienen receptores y esos receptores se abren y reciben y después piden más, entonces se genera un círculo vicioso. De repente ese círculo vicioso quizá se abre una ventana de oportunidad, que era lo que escuchábamos hoy, una puertita, y uno dice, ah, ¿por qué no? ¿Por qué no voy al canal grande a nadar? Me pasaba a mí. ¿Por qué no voy a...? No lo hagan en sus casas. ¿Por qué no me tiro al agua helada? Y la gente te dice, no, estás loco, te tiras al agua helada. Bueno, pero tiene un montón de beneficios. ¿Y por qué no? Y entonces estás en un estado como observador y neutro de lo que estás haciendo, de lo que te pasa. Y no lo juzgás como diciendo, estoy recansado, me tiene la bola llena, todo. Toda una serie de rumias mentales que bloquean y van bloqueando, bloqueando, bloqueando. Entonces se abre esta oportunidad y uno va decidiendo y tomando conscientemente y la vida te sintoniza. Y a mí me sintonizó con un montón de esas cosas y de repente me había transformado. O sea, no fue solamente la psilocibina. La psilocibina abrió la puerta y hay que pasar. O sea, tenés que ir haciendo acciones. Es lo mismo que te recomendaría cualquier psiquiatra cuando te da medicación. Sí, te doy la medicación, pero... no te va a curar. Claro. Pero, sola. Tenés que actuar. Sí, pero reconstruí tus vínculos, obrá sobre tu cuerpo, fíjate salir a tomar sol, fíjate tomar aire fresco, de descansar bien. ¿Podrías explicar qué es la psilocibina? No. es básicamente el compuesto activo que han aislado, que en teoría produce los efectos que producen los hongos mágicos. Según igual lo que yo entiendo, cuando aíslan la psilocibina sola en laboratorios, no produce lo mismo que produce comiendo el hongo, que contiene otras sustancias. Se altera. Al vos sacarlo... ¿qué es lo que provocas? Esto ahí voy a estar pisando fuera de mi conocimiento, porque sí, obviamente no tengo título de nada, pero cuando vos aislás un compuesto, lo quitas de su medio integral, claro, que hay un montón de compuestos que también reaccionan con el cuerpo y que propician experiencias y que propician sentires del cuerpo, que no sería lo mismo si vos lo aislás solo. Es como pasa mucho, por ejemplo, con el cannabis. Vos podés aislar el THC o el CBD, pero la flor del cannabis o las hojas del cannabis tienen un montón de otros compuestos beneficiosos para el cuerpo. Entonces aislarlo sería como procesar un alimento, ¿no? Cuando agarran y procesan la harina y le hacen una harina blanca y termina siendo puro almidón. Y claro, no tiene ni la vida que tiene, o sea, porque tiene bacterias propias del trigo y esas cosas, no tiene ni la cascarilla, que es como la fibra, ese ejemplo, ¿no? Como es procesar un... ¿Cuando se lo separa es por algún fin en específico? Puede ser que quieran estudiar precisamente la psilocibina, entonces... lo que hacen es aislarla para eliminar de la ecuación científica la diferencia con las cepas de hongos. Es como decir, tuvo tal y tal viaje, pero se vuelve irreproducible en laboratorio porque fue con tal cepa de hongo de esa época, de ese año o de esa cepa. Vos querés reproducir el mismo experimento y obtener los mismos resultados con otra cepa y no va a ser lo mismo. Entonces, al aislar la psilocibina, es psilocibina. La experiencia es psilocibina. Es una molécula. Hoy leí algo muy interesante sobre la psilocibina.
que es una sustancia que fabrica el mismo hongo como mecanismo de protección, de supervivencia. Sí. Lo hace para protegerse de los insectos. Lo vi yo. Lo que hace es, cuando los insectos se alimentan del hongo, se sienten como satisfechos muy rápidamente. Sí. Lo vi yo. Y yo tengo un montón de diferencia con las cosas que veo así y leo por mis experiencias. Y entiendo que funcione de esa forma, y que sea una de las funciones de la psilocina. Lo más interesante fue que según el ser vivo que se alimenta, los efectos son distintos. Porque en los seres humanos trabaja más que nada en el hígado. O sea, cuando lo consumimos, lo que hace el hígado es transformar la psilocibina en otra sustancia, y esa sustancia, cuando llega al cerebro, lo que hace es justamente empezar a interactuar con la red neuronal que tenemos. Y algo muy interesante, que hace casi lo mismo que otras sustancias psicoactivas que receta un psiquiatra. Para la depresión o la ansiedad, que es, interviene con el tema de la recaptación de la serotonina. Lo que hace es bloquear esa recaptación. Sí, pero además lo que he escuchado hoy también es que se porta como, como serotonina también. Entonces, además de recaptar la que hay, entra. Es muy loco eso. Sí, interactúa con la serotonina. Que la serotonina tiene un montón de funciones. Sí. Sí, sobre todo estas de plenitud, de sentirse en paz y armonía. Sí. No, lo que te iba a decir es con eso, con respecto a eso de, sí, puede ser que los hongos lo hayan desarrollado también como un mecanismo para que las hormigas no se lo coman. Pero cuando vos, me ha pasado de tener la experiencia de la macrodosis y entrar a, vos te das cuenta de que los hongos son una entidad inteligente que se comunica con la humanidad. Vamos a otro reino ya, vamos a un reino espiritual y vamos a un reino como de entender que hay un más allá de la humanidad y que hay eso, hay un montón de teorías de dónde vienen y a qué van los hongos y por qué están acá. Pero eso, como... Son un reino súper interesante y los hongos los necesitamos, digamos. La naturaleza misma los necesita. De hecho, no me acuerdo bien qué es, pero me parece que la misma psilocibina es una molécula que parece no tener un origen terrestre, porque no es relacionada con ninguna otra parte de la química del entero planeta. No le han encontrado parentesco químicamente con nada. Como que no pueden determinar bien el origen que tuvo evolutivo. Como decía, venía este hongo y este hongo que venía desarrolló... Como que hay algo que se corta en algún momento. Está cortado. Entonces hay una teoría que podría explicar un origen intergaláctico de la, porque una espora puede sobrevivir en un asteroide. Entonces la teoría dice... ¿Qué es una espora? La espora vendría a ser la semilla, no es precisamente una semilla, es otra cosa. Pero la espora vendría a ser la unidad mínima de vida de un hongo. Esa espora se encuentra el medio y empieza a crear el micelio, que es como la raíz. Eso vendría a ser el hongo. Y el fruto, la seta, vendría a ser lo que nosotros conocemos como los hongos. ¿Una espora, por su misma existencia, ya significa que hay vida? ¿O sí o sí necesita desarrollarse? No me acuerdo cómo es, pero creo que necesita encontrar otra espora y tener una relación ahí amorosa. Pero no... Probablemente una sola espora podría hacer el trabajo si encuentra el medio. Pero por eso dicen que una espora podría sobrevivir viajando en un asteroide. Entonces hay como todo un montón de lucubraciones alrededor de... ¿No sería una civilización que encontró cómo codificar su ADN en la biología, en la espora, y enviar un mensaje que pueda empezar a comunicarse con otra especie? Que es lo que... Esto lo decía. Podemos ir también a los orígenes, aprovechando esto, de desde cuándo el ser humano consume este tipo de hongos. Y me acuerdo que vos me habías mencionado de la teoría del mono dopado. Bueno, esa es otra, claro. Mira, lo más antiguo creo que se conoce son 6.000 años, creo. En una cueva en Nigeria hay un dibujo de un hombre abeja
lleno de hongos, que le crecen hongos de la cabeza y que le crecen hongos de las manos. La teoría dice que en esa época los chamanes conservaban los hongos adentro de la miel. Es una forma de conservación antigua, conservar cosas adentro de la miel, porque la miel es antibiótica, ¿viste? Las cosas no se pudren, los humos fermentarían, generarían algo de alcohol, pero... Entonces ese dibujo vendría a representar el guardián ese de los hongos a través de la miel, ¿no? Uh-huh. Y una experiencia, obviamente, de hongos, donde los hongos... Más atrás de eso no se sabe, pero sí se sabe que... Esta teoría se llama teoría del mono dopado, explicaría un poco el salto evolutivo que hace el cerebro humano cuando se pierde el famoso eslabón perdido. Veníamos siendo unos monitos, qué sé yo, y en un periodo muy corto nuestro cerebro hizo rook y se expandió de una manera veloz para la evolución, y eso como que no tiene explicación. Esta teoría me vendría a plantear una explicación de esa, y es que la humanidad, luego del retiro de ciertos glaciares que hubo hace 300.000 años, por ahí, no me acuerdo bien la cifra, empezaron a salir de la selva, estaban refugiados en los árboles y empezaron a ir a las sabanas. Y en las sabanas el ganado, en la bosta del ganado, que es donde crecen estos hongos, se empezaron a encontrar con estos hongos, que son súper llamativos y tienen carne, o sea, uno los come y siente esa sensación de carne, ¿viste? Sí. Entonces, la teoría implica que la humanidad bajó de los árboles, fue a la sabana y empezó a encontrar estos hongos y empezó a comer. Y al comer generó un montón de cambios en esos monos, que empezaron a propiciar cambios evolutivos en el cerebro. Una es esa, la conexión, ¿no? La ramificación de conexiones y la... Eso, digamos, brinda una ventaja evolutiva. Otra es... Hay una pregunta importante que están haciendo. Ajá, diga. Dice, hola, quería preguntar, ¿las mujeres embarazadas pueden consumir microdosis? Que yo sepa, sí, pero con muchísimo cuidado. O sea, no lo voy a recomendar para nada, pero hay muchas experiencias de mujeres embarazadas y habría que indagar, habría que ver. Obviamente, como dijimos, no vamos a recomendar la ingesta, pero... Sí, no podemos recomendarla porque es una sustancia ilegal, claro. Como lo aclaramos al principio del programa. Y sí. Además hay que tener en cuenta que cada cuerpo es distinto y actúa distinto, incluso con los medicamentos que te puede dar un médico que te lo receta. Así que la verdad que sería un poco irresponsable de nuestra parte decir sí, háganlo. Yo lo único que puedo decir es que hay experiencias y habría que ir a esas experiencias a escucharlas, nada más. Exactamente, y también tengo otro dato de color, que es que en Argentina es ilegal, pero hay otros países que ya están interesados en este tipo de hongos. Uh-huh. Y en la psilocibina, esta sustancia, esta cepa de hongos, justamente. Uh-huh. Que son, uno es Australia, que ya está aplicando estos... en realidad, usan esta sustancia, la psilocibina, en medicamentos. Uh-huh. Y en Oregon, Estados Unidos, lo que están haciendo, ya tienen un centro terapéutico. Que eso ya es un avance mucho más importante. Uh-huh. Además de investigar y usar medicamentos, tienen a personas que están súper capacitadas en esto y hacen un seguimiento en el tratamiento. Uh-huh. de las personas que van a estos centros terapéuticos. ¿Y eso qué te permite? Ir viendo la evolución de cada persona con cada tratamiento y ir, claro, recopilando información que puede servir, al igual que lo hacen los laboratorios, con testeando sus... medicinas que van sacando. Sí, claramente. Yo quisiera recomendar, si el que tiene Netflix, vaya a ver una serie que se llama Cómo cambiar tu mente, que creo que el episodio 2 es de psilocibina y está muy claro ahí cómo es. Bueno, es básicamente en forma de serie documental, explica un poco la historia, el descubrimiento, el redescubrimiento, en fin. Bueno, volviendo un poco a la teoría del mono dopado, la psilocibina como que en la teoría empieza a propiciar cosas benéficas para la evolución y para la adaptación y para
para diferenciarse. Ponele que una tribu de monos haya tomado psilocibina y otra no. La que tomó psilocibina tendría muchas más ventajas que la que no. Porque se reproduce más, porque propicia más relaciones amorosas, porque tiene mayor capacidad de identificar visualmente los frutos que tiene que recoger, tiene mayor coordinación mano-ojo, digamos, para revolear una lanza, una piedra, cazar un animal. Empieza a desarrollar un lenguaje, porque en dosis altas uno empieza a ver un lenguaje de cierta matriz de la realidad que se manifiesta en geometría, que se manifiestan en estos típicos mandalas que aparecen en las experiencias psicodélicas. Empezó, seguramente en esa época empezó el canto. Entonces se empiezan a unir muchas cosas que hacen que el humano se empiece a crear como civilización. Entonces es una teoría bastante interesante. O sea, no la vamos a poder probar, creo. Pero es muy interesante que la humanidad haya hecho un salto evolutivo muy rápido gracias al uso de la psilocibina. Les invito a todos a seguir investigándola, el mono dopado. Acá hay otra pregunta también. ¿Qué recomienda para tener una mejor experiencia a la hora de meterse en el ambiente de los hongos alucinógenos? Yo creo que son los recaudos, capaz que los está recaudos, preguntando por eso. Una, ¿no?, experiencia grande, ¿no? Sería... son varias. Yo diría preparación, sin duda, en todo lo anterior, digamos. Porque una vez que estás adentro es como haber soltado la flecha, digamos. Vos podés tensar el arco y apuntar bien, pero cuando se suelta la flecha viaja. Entonces la preparación es clave. Se llama set y setting. Es como todo el conjunto de configuraciones que uno tiene que crear para que sean, por ejemplo, vas a tener un viaje de 6 horas, sean 6 horas que vos tengas en paz y armonía con ese lugar en donde vos vas a estar, sin quizás interrupciones, lo que sea, un cuidado, comodidad sobre todo. Si puede ser en un ambiente natural, protegido, en donde vos te sientas cómodo, mejor. Si vos podés llegar con cierta liviandad en la panza, cierto ayuno, cierta liviandad en la dieta, mejor. Porque a veces caen pesados. Y el hecho de que caigan pesados puede hacerte entrar en esa sensación nauseabunda que a veces tienen. Entonces, yo diría eso. El lugar, las condiciones, tu dieta antes, y una intención firme para uno ir a esos lugares. Algo que vos quieras buscar, algo que vos quieras encontrar, algo que vos quieras transformar en vos. Entonces, en ese proceso, el potencial medicinal se agranda. Es una cosa es ir con una intención firme de quiero que el hongo me ayude a mis relaciones de pareja. Mis relaciones de pareja. Quiero que el hongo me ayude mi problema con el dinero. Quiero que el hongo me ayude. Una cosa es ir así y otra cosa es ir comerlo y ver a qué vamos. Claro. Entonces, si como así nomás, el potencial medicinal de transformación de eso que te está pasando se diluye o se puede desparramar en un montón de cosas. Y puede que vuelvas con cosas sin hilarse, ¿no? En cambio, si vos le pones de entrada un hilo a lo que va a ser ese viaje, ahí entramos en esos reinos espirituales en donde el hongo y la experiencia te va guiando y te va ayudando a vos entenderte y modificarte alrededor de eso que vos planteaste. Es muy difícil ya de hablar sin entrar en esas dimensiones espirituales, ¿no?, que tiene de una comunicación con el gran espíritu, con Dios, con la misma entidad que habita los hongos. Yo creo que hay una inteligencia que ellos tienen y que se manifiesta a través de entrar en vos y ayudarte. Entonces, te hago una consulta. ¿Hay espacios en donde uno pueda hacerlo con un guía? Alguien que sepa, y además, no sé, pienso yo, ¿podría servir que uno de las personas que esté ahí no consuma para controlar a los demás?
que yo sepa, no hay mucho. Sé que hay en Neuquén, hay gente que está haciendo. Yo mismo hice dos ceremonias en donde ocupé ese rol. Fui aprendiendo también en el proceso. Este año hice una. Pronto probablemente haga otra. Eso lo voy a ir. Obviamente lo voy sintiendo con mucha cautela. Es también propicio, ¿sí? Hacerlo con alguien que te ayude, que te cuide. Sería lo más recomendable también. En el caso cuando yo he hecho las ceremonias, la última que hice, la gente comió una dosis grande y yo comí una dosis menor. De manera de que el hongo me ayude y me guíe a mí también como guía. Y yo poder estar con un pie y otro pie, digamos, un pie en un mundo espiritual sensible, hipersensible, y otro pie en mis plenas facultades, ¿no? ¿Y cómo se siente una experiencia en un viaje, por ejemplo? Lo primero que salí diciendo es no sé cómo voy a hacer para explicar lo que me pasó. No, es inenarrable. Es de la manera inefable. Que puedas. ¿Cómo se siente? Hay muchas etapas, pero es muy raro. Es muy raro. Yo he tenido experiencia con otras plantas, por ahí, maestras, ayahuasca o San Pedro. Pero el de los hongos es una sensación extraña. Por eso también tienen ese mito intergaláctico, porque realmente es algo que pareciera no estar atado a nada de este mundo. Cada vez me da más intriga. Ya te voy a llevar, decía. Sí. Vamos. Intriga y curiosidad más que nada de tus experiencias, en sí. Realidad. Eso es lo que quiero. Mirá, todo depende de la dosis, ¿no? Pero creo que la puerta de entrada, digamos, lo primero que uno siente cuando incrementa la dosis es los sentidos se acrecentan un montón, digamos. La hipersensibilidad del tacto, la hipersensibilidad de la visión y de las cosas que están ahí, ¿no? Pero luego, por ejemplo, eso depende también del set y el setting, ¿eh? Como depende del encuadre que vos le hagas. Yo, de hecho, la mayoría de mis encuadres son solo y a oscuras, que es otra experiencia que hacerlo en el río a la tarde. Solo, de noche y a oscuras es otra experiencia. Entonces, en esa experiencia. ¿Pero es recomendado eso? Suena medio triste. No, es para valientes. Le dicen la dosis heroica. Porque uno no le queda otra que enfrentarse con la pantalla de la mente. Claro, con todo estás con vos mismo. Sí. No puedes poner para afuera. Al 100%. Tal cual. Pero. No hay distracción. Claro, es la contraposición a lo que me han comentado amigos que tienen experiencias, digamos, para divertirse, que buscan más que nada. Alterar las sensaciones corporales y de la percepción de todos sus sentidos y van a lugares para conectarse con la naturaleza. Sí. Y cambian las dimensiones, los colores, las sensaciones. En ese sentido es también, no voy a decir que es recomendable, pero para unas primeras experiencias sería propicio porque te conectan con el niño interior y uno va a esos lugares y los ve por primera vez de nuevo, se vuela este acartonamiento de la realidad y uno ve los árboles por primera vez como si fuera un chico y juega. Los hongos en las tradiciones chamánicas y en las tradiciones indígenas siempre han sido los niños, el espíritu de los niños, porque vuelven la plasticidad esa al cerebro que uno tenía cuando era chico y era una esponja. Y todo era nuevo, y toda la curiosidad de vivir, y la curiosidad de aprender. Y uno podría quedarse media hora mirando cómo vive una hormiguita, o viendo las nubes en el cielo, siendo feliz. Y después jugar, y se juega, y se corre, y se salta, y uno se siente feliz. Sí, es muy importante mantener el niño interior. Claro. Es súper importante en la vida. Yo creo que también es como, uno a veces va creciendo, se va metiendo en la adultez. Pero al mismo tiempo, socialmente creo que hay una manera de comportarse, ¿no? Que uno va adquiriendo diciendo, sí, bueno, sí. Yo
en mis círculos me tengo que manejar de una manera, de otra, y eso como que corrompe con ese niño interior. Sí, tal cual. ¿Sabes cómo a mí me viene surgiendo últimamente? Medio de navegar en foros de internet y eso, medio rancio, viste que para trolearte a veces te tiran como, estás larpeando, ¿conocés el término o no? No. En inglés vendría a ser, pues yo ando por ahí en inglés. LARPing es Live Action Role Playing. Son esos que se disfrazan de vikingos y andan por el bosque, ¿viste? Y pelean y hacen como una historia. O se disfrazan del Señor de los Anillos o de Warcraft. Hacen como un cosplay, pero con un juego, y van por el bosque. Uno es la princesa y hay que rescatarla, y otros son los caballeros y van. Y por un día los chabones son adultos, ¿viste? Son esos típicos nerds, adultos niñatos, ¿viste? Sí, por un sí. día juegan a eso. O por ejemplo, la otra vez veía también de Harry Potter, también juegan. Cuando te referís a un día, ¿cómo sería? ¿Tienen como establecido un día en la semana en la que se van a juntar a hacer eso? Sí, sí, se organizan y van, y convención de tal, medieval, y van y juegan a que están en la Edad Media. Harry Potter también, he visto las cosas re absurdas, como que juegan al Quidditch, ¿viste? Claro. Ese deporte con escobas. Y sí, sí, lo hacen, pero no en el aire. Y digamos, no pueden volar, se ponen una escoba ahí en las bolas y andan, y se tiran una pelota y nada que ver. Así, ¿qué están haciendo? Y ese es el LARPing, le dicen, Live Action Role Playing. Juegan acción real a algún juego de rol. Esos de rol de cartas o rol de... Yo creo, ahora que estamos hablando del tema de la niñez, lo puedo entrelazar con el tema de la depresión. Uh-huh. O sea, puedo... Tal cual. Imaginarme que uno, si va perdiendo cada vez ese niño interior a divertirse como lo hacíamos antes, que, no sé, con mis amigos, se nos ocurría cada cosa, cualquier... Y eso era lo que llevaba la atención consciente de conectarte con el aquí y el ahora, sí. ¿Viste? Que vamos perdiendo. Y además vos, al no conocerte tanto desde el ego, no te tomabas en serio. Entonces vos asumías un personaje o asumías otro. A esto voy con lo del LARPing. A la gente se le va enquistando un personaje en la vida y no se pueden salir. No se ven. Y es como que ese es mi rol en la sociedad. Claro. Ya está. Y es un rol serio. Sí, en el que tengo que satisfacer a todos, sí. Y me tengo que comportar socialmente siempre bien, como muy cuadrado, ¿viste? Y tal cual. Y ojo con cuestionarlo, y ojo con quien me cuestiona, porque me ofendo, porque. Entonces estás como. Sí, es como que todo se complota para que vos te mantengas en ese rol. Sí. Y también el tejido social a veces te pone, te encasilla y no te deja salir. En realidad no es que no te dejan salir, todos tenemos la libertad. Pero es como eso, se pierde la capacidad de decir, de reírse de uno mismo, de asumir otros roles, jugando, haciendo un poco de teatro. Es que lo que uno piensa es, uy, estoy haciendo el ridículo, uy, me van a mirar mal. Pero es verdad igual. Hay personas que te van a mirar mal y hay otras que no. Y sí. El tema es el miedo a hacerlo, porque cuando te soltás, yo creo que ganás más que lo que perdés. Claro. Pero para soltarte tenés que tener mucho valor, mucha confianza. A mí me ayudó mucho el teatro, por ejemplo. Claro. Porque ahí yo nunca había sentido la primera semana de preparación en teatro una incomodidad tan grande. Porque tuvimos clases con profesores de primero, segundo, tercero y cuarto año. Cuando nos agarraron los de los últimos años. O sea, nunca vi que... Imagínate, yo abogado, viniendo del ambiente más formal del mundo... Sí. Con gente de todas las edades y ya hice un baño de humildad cuando tengo un título, estoy ejerciendo una profesión y me voy a un primer año de una carrera universitaria con chicos de 17 y 18 años. Habían otros de mi edad o más grandes incluso, pero eran una minoría. Y que de repente aparezca un profesor que diga, saquen la lengua, abran los ojos para todos para arriba y griten como locos. Era justamente eso es lo que te buscan, ¿viste? Sí. Que te salgas de vos. En un momento me quería escapar de esa situación, porque literal éramos una manada de locos todos gritando al mismo tiempo. Hasta que dije, tengo que sostener esta situación y ver lo que pasa, porque literal estuve a punto de irme, de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Sí. Me cuestioné todo eso que... tengo socialmente... Pero salió y lo pusiste afuera y lo trascendiste. Me ayudó a que justamente yo siempre busco exponerme más y decir, a ver, ¿cuánto más puedo sostener esta situación? ¿Cuánto más puedo exponerme a esta situación? Y nada, hay juegos muy divertidos en teatro. Por ejemplo, hay uno que sos un cardumen, ¿viste? Que
el cardumen y los peces se imitan, o sea, van todos juntos. Entonces había un juego en el que uno hace una cosa y todo el resto, el grupo, la manada, tiene que copiarlo. Uh-huh. Imagínate lo que era en el patio de... No sé. De... ¿cómo se llama? De la institución, uh-huh. de la universidad. Que... No sé, yo por ejemplo, cuando me tocó a mí, hice de militar. Ajá. Y todos hacían lo mismo que yo, y todos gritando como militar. Es una... ¡Una bomba! Grité, me tiré al piso, y todos, y escuchás a 50 personas que al mismo tiempo están haciendo lo mismo que vos. Claro. Y después al ratito cambia el rol y vamos turnándonos. Es un microcosmo de la vida también. Porque es hermoso, es hermoso. La gente hace eso, se imitan y se cofian. Y eso, el contacto quizá con este espíritu de niño es darse cuenta que uno no tiene forma establecida y que uno puede empezar a asumir distintas formas y distintos roles y empezar a jugar con distintos roles. Y yo cuando voy a hacer una ceremonia, yo soy el chamán. Y yo, claro, me cago de risa de que soy el chamán. Es muy loco cómo adquirimos roles en la vida. Pero entendés que voy jugando, a que lo hago en serio y se contagia esa seriedad. Y ocupo ese rol y todos me lo dan. Y por esa noche pasa eso. Al otro día soy de nuevo el Sato, nos estamos cagando de risa, es lo que pasó la noche anterior y es lo que hicimos. Pero eso, y después voy al taller, y después voy a otros lados. Y uno tiene que... Después voy a jugar al fútbol, y juego 9, y soy el 9 del equipo, no sé, ¿viste? O, es que sí, lo voy... Es como... Somos actores. Somos en actores. En la misma vida somos actores. Somos actores. Yo acá ahora estoy actuando. Sí, yo también. Y tenemos esa capacidad de niños... Y la seguimos teniendo, no se pierde jamás. El punto es que en algún momento nos tildamos. Se tildan los programas o uno no se dio cuenta, se quedó dormido en un rol. Es muy loco, sí. No sé. Bueno, eso es el LARPing. El LARPing a mí me... Y el verbo es, estás LARPeando, hermano. Estás LARPeando mal encima. Porque estás ahí vestido de milico, yendo a liberar un país del tercer mundo que está lleno de petróleo. Cosas así, viste, como... La está haciendo mal. Disculpa que te interrumpa, ya que a mí me gusta romper con las estructuras y todo, y necesito ir al baño. Sí. ¿Alguien puede venir acá a sentarse un ratito y hacer algunas preguntas? Dale, vamos. Así no lo dejamos solo a mi invitado. Si no, lo pregunto yo. ¿Te autopreguntas? Sí. No, lo pregunto a ella, a ver si tuvieron alguna experiencia. Preguntale de lo que estábamos hablando, cualquier cosa. A ver si escucho el fondo. Bueno, primero saludar a la gente que está en este momento, que está viendo el streaming. Bueno, te hicieron varias preguntas, igual ya Nerso adelantó bastante. Pero puedes seguir comentando con respecto a tu experiencia, justamente del poder actuar, de poder compartir. Ojo que también hay una perspectiva muy importante, que es la gente de tu alrededor. Porque puedes tener gente a tu alrededor que capaz que te ven como un loco, ¿no? En sí. Este caso, o gente que... Que capaz no le dan el valor que vos le estás dando a ese sentimiento alrededor de ese otro tipo de gente que sí está comunicándose con vos en ese aspecto. ¿Cómo lo ves? Y al uno no tener, como cuando se disuelve el ego, este que se siente ofendido, este como que. Y que asume un rol que es fijo y que más vale que todos lo respeten, porque si no se va toda la mierda y uno se enoja. Cuando uno eso ya no está. No te molestan las ofensas. Claro, incluso cuando te tiran, a mí me suelen tirar bolazos. Claro, justamente te iba a preguntar si te ha pasado. Sí. Si te ha pasado en donde ha habido el ojo del huracán, por así decirlo, y has tenido que romper todas esas barreras. Sí, obviamente. Obviamente es un trabajo. A veces pasa. A veces que uno tiene que sacar la espada y asumir el rol de, no, hasta acá, hermano. Claro. A veces pasa. Pero si no... también uno puede reírse uno mismo. Cuando le tiran un bolazo, uno reírse también. Claro. Porque, y eso pasa mucho en las ceremonias de hongo. En las ceremonias, perdón, en las experiencias. Te cuento una cuando fue mi primer ceremonia, que fui como en ese personaje del chamán y yo vengo acá a darle a todo la medicina y qué sé yo. Me pasó que yo había asumido el compromiso de servir y de cuidar, ¿viste? A los viajes y todo. Claro. Y en un momento yo tomé un poco más de la dosis que debería haber tomado y de repente yo empecé a tener un viaje fuerte yo. Claro. Que venía a plantearme todas estas cosas. ¿Vos quién sos para venir a cuidar? Entonces, como que se te descontroló un poquito. Sí, se me descontroló mal. Se me descontroló mal. Aparte había muchas cosas que no sabía que después aprendí. Claro. Y en un momento...
voy al fuego donde estaban todos. Venía yo ya demolido, viste, con un estado mal, con mucha náusea, qué sé yo. Y le digo, muchacho, yo no puedo cuidar a nadie, pues no me puedo cuidar a mí mismo. Claro. Y se entraron a reír a carcajadas. Una más, mi gente. Sí, se entraron a reír a carcajadas. Y yo también ahí me liberé a carcajadas, ¿viste? Pues dije, gracias por reírse. Menos mal, menos mal. Claro. Se empezaron a cagar de risa y me decían, hasta que lo dijiste. Me decían, por fin lo dijiste, pues era obvio. Claro, ya era muy evidente la situación. Y ahí me liberé y ahí nos reímos todos. Le decía, pasa que estoy muy cansado porque hoy a la mañana estuve entrenando la pretemporada con el equipo, le digo. Y ahí nos empezamos a reír más, porque en ese estado era como, ¿qué sentido tiene haberse levantado un día de una ceremonia a las 7 de la mañana e ir a correr por la barda como un robot? Y nos empezamos a reír más todavía, y fue el doble gracioso y no podíamos parar de reírnos. Y nada, eso. A mí, antes de la experiencia, me parecía como re caballero y re serio. Yo esa mañana había cumplido con mi equipo de fútbol. Después había hecho todas las diligencias para generar la ceremonia y todo. A la tarde era el chamán. Claro. Y en ese estado dije, no, qué boludo, qué rol es que vengo a ocupar. Claro. Tan serio. Porque cuando uno lo hace tan serio, uno tiene que sostener todo ese potencial y a veces requiere mucha energía. Y la otra, concentración, creo yo, ¿no? Porque tenés que mantener el personaje, como decían recién ustedes. Sí. Bueno, más que nada esa sería mi pregunta. Ya tenemos a Nerso acá junto a nosotros. Estuvo bien el año, ¿no? ¿Estuve bien? Estuviste muy bien. Muchas gracias, un saludo a todos. A mi hermano ahí que me está viendo. Mamá, salí la tarea. Nada, Nerso ya cumplió con su tarea y yo también, así que un gusto. Un gusto, gracias por acercarte. Miren al técnico que tengo, loco, que me puede cubrir para ir al baño. Un crack. Cumple todos los roles. Este está en todo. Es todos. Un actor. Es un actor. Igual él siempre quiso ser actor. Ahí le... Es que es natural. Los nenes aprenden por imitación, o sea, van y actúan. Yo veo a mi hijo, agarra y se para como yo, y agarra las herramientas como yo, y le da con el serrucho como yo, le intenta dar. Los hijos se mimetizan mucho con los padres, ¿no? Y son los primeros espejos que tienen, sí, tal cual. Sí, el punto es brindarle la libertad también para que ellos puedan, tierra fértil, para que puedan decidir qué rol es ser o eso, o tener esa conciencia. Pero sí, no, muy gracioso a veces. Y eso pasa mucho en los viajes de hongo, que uno se da cuenta del personaje que uno ha creado. Y lejos de... Porque con la depresión, ¿qué pasa? Uno se da cuenta del personaje que ha creado, no le gusta, ¿y qué hace uno? Se autoflagela, claro, se autocastiga. Empieza la rumia mental de decir, no, soy una mierda, qué porquería, qué sé yo, mirá lo que me hice, mirá lo que le hice al mundo. Empieza eso. En el viaje de hongos, cuando empieza eso, de darse cuenta del personaje que uno ha generado, uno se empieza a reír. Pues al final es un chiste. Porque es para eso. O sea, tenés las dos posibilidades, pero en ese sentido empieza a surgir la risa. Y la risa te hace hacer una catarsis de risa, de terminar doblado de risa, de darte cuenta cosas que decís, ¿para qué yo estaba tan rígido en esto? Sí. ¿Viste? Sí, no hay nada más lindo que la risa. Sí, sí. Te doblás de risa y te duelen las costillas y te duele la cara de reírte. Es hermoso. Pero tiene uno de sus efectos es también interactuar con la parte de la gracia, de la risa. Sí, sí. Sí, puede pasar, puede pasar. Todo depende, obviamente, del set y el setting. Pasa mucho cuando uno está con otra gente. Empieza a surgir cierta cultura de hacer chistes porque uno se va relajando, relajando, relajando. Claro. Va fluyendo y en un momento entra a reírte y en un momento se entran a reír todo y se genera una sinergia de risa tremenda. ¿Y vos alguna vez has estado en un lugar en donde haya un guía? No con los hongos, pero sí con otras plantas. Por ejemplo, con guachuma estuve la semana pasada, es un cactus medicinal de los Andes, de La Rioja, Ecuador, más o menos, con Ramón y Aldana, que si están mirando les mando un abrazo grande. Bueno, comentame un poco de este cactus que me interesa. ¿Qué es lo que provoca? ¿Efectos principales y secundarios? Es muy difícil describir. Puede ser una liberación de esos mecanismos mentales que a uno lo ponen en juicio y eso. Y una aparición de otros mecanismos que a uno lo pueden sintonizar con el amor y la transformación. No sé cómo explicarlo de otra forma. Es una medicina bien energética, ¿no?
pasa bien por el cuerpo, el movimiento y en las ceremonias estos guías cantan, tocan el tambor. Se puede bailar, se puede tocar el tambor. Hay un ritual, digamos. Es una ceremonia con un fuego. Uh-huh. Se cantan canciones medicina que hablan de justamente todos estos temas. Del ego, de abrir el corazón, de agradecer. Y provoca movimientos internos. Y lo lindo de este cactus, que es mi experiencia personal, es que la ceremonia es la puerta de entrada a un montón de cambios que uno después hace en la vida. Como que te sintoniza con cosas que son para vos, digamos. Los cristianos cuando llegaron le decían San Pedro, porque es el que tiene las llaves del cielo. Y yo creo un poco en eso, que te sintoniza con acciones después de haber ingerido el cactus, que es como dice Ramón, que es el chamán. Se vuelve un aliado de uno, la planta, y a uno lo guía por la vida. Como que uno siente qué cosas son para uno y qué no. Te hablo de relaciones, de la dieta, de situaciones, de roles, de aprendizajes que uno tiene que ir a buscar o obtener. Es como que la ceremonia es el comienzo de una gran resonancia que se desparrama después por toda tu vida y todas tus acciones, para bien. Es eso, como... ¿Hay una manera de prepararlo? ¿Cómo es el tema del cactus? El cactus, sí, se cosecha, digamos, son esos cactus altos que hay en La Rioja, para allá. Yo nunca lo he hecho, pero sé que se cosecha, se pela y se cocina durante muchas horas con una cocción especial. Y se genera un brebaje. Un brebaje espeso, bien denso, bien amargo. ¿Y se toma? Y se toma. ¿Y cuál es la dosis, más o menos? Y como lo prepara Ramón, la última vez fue una dosis pequeña, un vasito así, pequeño. ¿Y qué se siente una vez que lo ingerís y cuánto tarda en hacer efecto? Cuando lo tomás es amargo y espeso. Uh-huh. Empezás a sentir movimiento en el interior, como un fuego, digo. Ajá. Yo creo. ¿Quema? No, pero como... ¿Calienta? Sí, activación, ¿viste? Como uh-huh. si estuvieras comiendo un chile picante similar, pero bien. Distinto. ¿Y después altera la percepción de alguna manera? A mí no me ha pasado, me ha conectado sí con sentir agradecimiento de estar ahí y amor. Uh-huh. Sé que hay gente que tiene experiencias más fuertes. A mí no me ha pasado, lo he consumido varias veces. En ceremonia dos veces nada más, una hace 10 años y otra hace 2 semanas. La de hace 2 semanas fue muy bonita, pude ir con mi hija. Ella no toma, obvio, porque es una nena, pero... Compartimos la experiencia, el fuego y la comunidad y la tribu y todos haciendo música, pasando la noche de luna llena, y eso ya es bellísimo. Eso es gran parte de la medicina, conectar con las personas y eso. La verdad desconocía del uso de este cactus, de esta planta. Es bellísimo. ¿Se puede consumir legalmente? ¿Hay alguna limitación? ¿No está regulado? No debe estar regulado, no lo conozco. Sé que, como dijo Ramón el otro día, la tradición de huachumeros, de chamanes de esta medicina se perdió en Argentina. Sé que existe más arriba, en Perú, en Ecuador, se usa. Pero en Argentina no quedaban. Y Ramón es un... debe tener 40 y pico, no sé, le preguntaré la edad después, pero no es un tipo... Y es un tipo de La Plata. O sea, no es un citadino de nuestra generación, un poco más grande. No es un tradicional de la, ¿entendés?, de la montaña que cosecha. Ramón va de la ciudad a La Rioja, cosecha y viene y desparrama. Y tiene su fundación en La Plata, en donde investigan y han creado todo en ceremonias semanales, quizá, no sé. Pero es una cosa muy valiente que él ha hecho. Él iba a rescatar esa medicina y la empezó a dar como una cosa así, como una osadía de joven. Muy interesante lo que ha hecho. Y Roca era una ciudad en modelo, digamos, de Huachuma. Por la cantidad de gente, hace 10 años que ellos vienen. Todos los años, cada tantos meses, vienen a hacer una ceremonia. Y han pasado miles de personas. Entonces es un caso de estudio, ¿por qué tanta gente va? El otro día éramos 45 personas, es un montón, para un fuego, para una ronda. ¿Por qué tanta gente va? ¿Por qué tanta gente recomienda?
¿Por qué tanta gente? O sea, los efectos que se sienten son, ya se sienten a corto plazo. O sea, sí. En el momento y después. Sí. ¿Y qué es lo que puedes sentir? Y, por ejemplo, yo he tenido ciertas visiones. Cerrar los ojos y ver mandalas y tener visiones acerca de la vida. Me pasó, pero en particular me pasó una sola vez. Sé que hay gente que tiene muchas visiones de su vida y de su... Pero esa sustancia va a interactuar con tu mente de una manera que va a provocar eso. Sí. Sí, se llama mescalina, el compuesto, la molécula activa. Es la misma que tiene el peyote en México, que es bien usado y tradicional. Pero la mescalina del San Pedro creo que es menor a la del peyote. Entonces, sí, tenés visiones, digamos. En ese sentido, visiones vendrían a ser como sueños, ensoñaciones de cosas de tu vida. Te cuento una, por ejemplo, que fue la que yo tuve en su momento. Fue haber visto un círculo gigante con muchas escenas, dividido en muchas partes. Y esas partes eran como distintas escenas de mi vida. Todo esto dibujado como una historieta de tipo códice azteca. Unos dibujos muy particulares de tipo americanos. Tradicionales. Y en cada una de estas viñetas había una escena en donde yo participaba con gente que yo conocía, por ejemplo, gente que me recibía cuando yo iba a Bariloche, mis viejos acá, eran distintas escenas, amigos con los cuales yo compartía, mi pareja en mi casa y mi familia. En cada una de estas escenas yo era el personaje que estaba haciendo. Yo era una especie de ogro azul que se comía todo lo que podía y que tomaba de esa escena todo lo que a él le servía y listo. Y esa gente, aún así, con mucha compasión y con mucho amor, me lo daba. Entonces, lo que yo vi en esta escena era que realmente yo, hasta ese momento, me comportaba medio parásito con las escenas y con las situaciones. Yo iba a esos lugares a obtener lo que a mí me satisfacía y lo que a mí me servía. Y no estaba reparando en que, primero, la gente lo estaba dando con mucho amor. Segundo, que yo tenía para dar y no lo daba. Momentos, caricias, agradecimiento, humildad, no sé qué decir. Volvemos al ego. Claro. Como, tomar lo que me conviene. Sí. Y listo. ¿Y sí, qué es lo que yo puedo dar? No lo pensás. Ni lo tenía en cuenta. Hasta que tuve esa visión amplia de todas las escenas de mi vida. Era una rueda gigante, estaba llena de escenas. Y en todas yo era el mismo personaje. Y a partir de ahí yo dije, no, claro. Eso me está pasando, eso genera un montón de cosas en mi vida para mal, digamos. Y no quiero ser así. Y a partir de ahí fue que empecé a tomar conciencia. No te digo que se resuelve la cuestión de ese día para el otro, a veces sí. Pero lo que sí sucedió fue que tomé conciencia y fui como, digamos, mucho más prudente y cauteloso como a esas situaciones y eso, a decir, estoy acá, quiero dar, quiero ser agradecido. Quiero tomar con mucho respeto. En ese sentido fue una de las visiones que tuve con Guachuma y me transformó. Después la transformación viene en acciones que uno realiza. Por eso es muy importante, luego de una experiencia, ya sea con hongo o con plantas maestras, la integración. Es llevar lo que uno aprendió, poder intencionarlo y sostenerlo en la vida, digamos. Porque pues suele pasar. Mucha gente va y vuelve más confundida, o va y bueno, vio lucecitas de colores y luego volvió y nada. Claro. Y no repercutió en su vida, de manera que pueda reflexionarlo, integrarlo y utilizarlo después para sus acciones, su vida cotidiana, cambiar su manera de pensar, de sentir, de vivir. Sí, en eso tiene mucho que ver las acciones concretas. Los frutos que producen esas acciones, las semillas que plantan esas acciones, que luego se vuelven flores, que luego se vuelven frutos. Entonces, en ese sentido es eso, es prestar atención. Y por eso quizá también está bueno el acompañamiento que yo quizá intento hacer, y eso con la gente que se acerca a la medicina, de decir, ¿cómo te fue? ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? Claro. ¿En qué te puedo ayudar yo, como soy en mi vida,
en lo que vos vas a atravesar. Qué importante es eso, ¿no? De salir del ego, de dejar siempre de pensar, porque a veces uno en automático funciona desde el ego. Eso es lo que pasa, que funcionás en automático y decís, bueno, ¿qué puedo tomar de esta persona, de la otra? Y a veces cuando te lo replanteás, no sé, cada persona lo puede llegar a ver de una manera distinta. Y de preguntarte, bueno, ¿y yo qué puedo dar por un amigo, por mi pareja, por mi familiar? Y que no sea solo desde un lado de un intercambio de intereses, ¿viste? Yo doy para que vos me des, porque pareciera que vivimos en un de negocio. Esa manera en automático en la vida. Es un tema muy importante y creo que de ahí, si reflexionamos y cambiamos todos, realmente eso puede ayudar a que mejore la sociedad. Sí, es como decir, primero el ego, que está nublando toda la visión, y después quizá también la falta de amor y de dicha y de amor propio. Entonces, si yo no me quiero a mí mismo, entonces ¿qué tengo para dar? Voy y tomo, ¿sí? Voy y me sirvo, voy. Y la vida termina siendo una paja, una masturbación, uno con uno mismo y el resto que la chupe y que no importa. Tal cual. Entonces, cuando uno quiere lo que uno es, uno se da cuenta de que eso que uno es está completamente interrelacionado con todo. Con lo que son las plantas, con lo que son tus familiares, con lo que son tus ancestros que ya no están, con lo que van a ser tus hijos si tenés, si no tenés. Entonces, cuando uno se da cuenta que uno no existe solo, el ego se disuelve un poco y aparece la interrelación de todas las cosas con todas las cosas. Ahí es cuando uno se interesa en dar y en darle a los otros, porque nutrir al otro es nutrirme a mí también. Tal vez lo que hace que uno no dé el paso es pensar negativamente sobre los demás también. Porque vos decís, el juicio. ¿Por qué yo tengo que ser el que va a ceder? ¿Por qué voy a ser el primero en dar el paso de interesarme en el otro, hacer algo bueno? Y nada, justamente mucho se habla del tema de dar sin querer recibir algo a cambio, ¿no? Y creo que ahí está el secreto, digamos. Sí, es una ecuación ahí que tiene que ver quizá con heridas. Cuando vos te sentís así herido, como a mí nadie me dio, yo esto claro. Todo me lo gané yo solo y a mí quién me viene a regalar y los otros son todos unos amarretes y qué sé yo. Entonces, una buena manera de pensar justamente esto, por ejemplo, lo hago yo. Por ahí sí pasa, todos sufrimos desilusiones en la vida de las personas. Quedamos y a la larga no recibimos nada a cambio. Pero al mismo tiempo pienso que sí hay otras personas que han dado, que me han dado, como no sé, y sin querer recibir nada a cambio, ¿no? Ya sean mis amigos, mi familia. Esa es una reflexión que a mí me sirvió hacer, de no poner el foco en los que no me dan, sino poner el foco en que sí existieron personas y que existen, que hacen cosas por mí. Sí, yo, mirá, yendo un poco más al espíritu y a lo que quizá a veces sucede en una experiencia, pues ponele que alguien haya sido bastardeado por los padres, haya sido ignorado, haya sido traicionado de mil formas y esté solo, ¿no? ¿Qué tiene para esa persona para agarrarse? Cuando vienen estas experiencias de hongo, uno, al entender la interrelacionabilidad de las cosas y que hay un espíritu y que las cosas tienen espíritu y que entonces uno se da cuenta de que el sol es un familiar que a uno le está dando constantemente sin pedirle nada, la tierra es algo, entonces se tuerce también esa ecuación de no son solo las personas las que te han dado, la vida misma que está corriendo por tu sangre, tus ancestros que han llegado hasta ahí. Y quizá con buenas y malas, con equivocaciones y todo, pero hay un flujo de vida
que te da sin pedirte nada, que quiere que vos seas libre, que vos estés contento. Esas son las cosas que a veces aparecen más allá de todas las heridas que uno porte. Y diga, wow, siempre tuvo el sol en mí, siempre me ayudó. Uno darse cuenta, no desde la teoría, el sol está ahí, siempre está ahí. Es sentirlo realmente, cómo nutre tu piel, cómo nutre, por eso la hipersensibilidad, cómo nutre tu carne, cómo nutre tus células, la tierra, cómo te está dando alimento constantemente, no solo a vos, sino a lo que, de lo que vos te nutras, todo sale de la tierra y del sol, el agua, todas esas cosas que uno descarta, como no me están dando nada, de repente uno se siente protegido, cuidado y querido por esas cosas que tienen. Uno siente que tiene una entidad, que tiene una inteligencia propia más allá de uno. Entonces por eso a veces las personas que están muy rotas en sus relaciones y que nadie les ha dado nada, empiezan a encontrar esto. Yo tenía el foco en lo que me había sacado la gente, pero la tierra y el sol siempre estuvieron y me dieron, cuánto amor por la tierra y el sol, y ahí se abren al amor y ahí empiezan a sanar incluso las relaciones con la gente. Entonces estas medicinas siempre van por ese lado de abrir el corazón a recibir y de abrir el corazón a darse cuenta la interrelación de las cosas, la disolución del ego, la resignificación de la historia personal también, quizá eso, todos fueron malos conmigo, pero luego de la experiencia psicodélica medicinal uno se da cuenta de que eso era lo que uno necesitaba y lo resignifica. Gracias por haber sido malos conmigo, si no yo sería una porquería de ser. Gracias a que todos fueron malos conmigo yo llegué a este punto, me di cuenta de todas estas cosas, aprendí un montón de cosas, trascendí, ahora amo. Hay algo que se desbloquea, que justamente no permite resignificar tu vida, que siempre estás como en un bucle antes de vivir este hecho, de esta experiencia. Estás siempre pensando y repitiendo el mismo significado a los sucesos de tu vida. Sí, la historia que te contás es siempre la misma y los personajes son siempre los mismos. Y al contar esa misma historia, luego uno se va a otros ámbitos, a otras cosas. Y aparte, al repetírtelo tantas veces, no queda otra cosa que creértelo. Sí. Y cada vez te lo crees más. Y revivirlo. Y lo revivís constantemente en la cabeza. Lo volvés a pasar por el cuerpo y volvés a segregar la misma adrenalina que te dio miedo en aquella vez. Exactamente. La misma hormona de depresión y trauma, de estrés. Se genera eso. Sí. Y bueno, en ese sentido vendría a ser como el estrés postraumático, lo que hablábamos la otra vez. Que uno revive y revive la experiencia traumática en su mente. Y esto de que la medicina esta abra una puerta para mirarlo desde afuera y para poder resignificarlo, cambiarle todo el significado, cambiar la interpretación, cambiar la sensación y todo, allí ocurre la sanación. No, nos quedó pendiente, porque ya quedan 3 minutos para que terminemos, nos quedó pendiente el tema de la medicina, que justamente lo mencionaste, y por qué surgen tantas terapias alternativas, porque cada vez va avanzando con el pasar del tiempo. Lo que está pasando es que a la gente se le genera una desconfianza con la medicina tradicional. Lo dejamos para la próxima, me encanta. Sí, es un re tema ese. Si me puedo invitar, me invito. Sí, hay mucha tela para cortar. ¿Tenés un libro? ¿De qué? Que hable sobre alguno de estos temas. ¿Algún libro que hable sobre algunos temas? Hay. Pienso. Sobre terapias con plantas maestras o con hongos. Hay libros de Terence McKenna, que es uno que empezó a estudiar esto de manera y a desparramar. Hay varios ahí, de Terence McKenna. Hay uno que se llama Las plantas de los dioses, que lo escribe Terence McKenna con Albert Hoffman, creo, si no me equivoco, capaz estoy tirando cualquiera, pero habla de las plantas tradicionales que usaban los chamanes en las distintas tribus, el uso y las propiedades y los efectos y,
y todo, pero no conozco. Yo escribí un libro, lo voy a sacar pronto. lo terminé la semana pasada. Eso va a ser, tiene los relatos de todas mis experiencias. Pero bueno, realmente no puedo recordar ningún libro así. Pero son temas universales, cualquier libro de autoayuda te va a decir más o menos lo mismo. El problema es no vivirlo, no poder vivirlo. Y las plantas te llevan a poder vivirlo. Te llevan a la experiencia directa que se graba en tu carne, que se graba directamente en la configuración de tu cerebro. Entonces es como vas a la práctica derecho. Acá hay alguien que te quiere mandar un saludo. Dice: un gran desato, abrazo amigo. Decile que guardo un papel firmado por él. No. Con las instrucciones para cultivar hongos, atesorado como si fuese la servilleta de Maslatón. Abrazo, Nerso. ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Quién es? No sé, dice Romano. ¿Y dice, será Roman? Puede ser. No, sí, puede ser, porque sí. Le mandé la servilleta de Maslatón, un abrazo. Es él, ¿no? Debe ser. Ah, sí, porque le he hecho, sí. Pero he hecho eso para varias gente. Pero sí, Roman, un abrazo de corazón. Gracias, sí. Hermano, un hermano. Es un hermano nuestro, sí. La verdad, que está ahí en Inglaterra. Sí, se levantó a la madrugada a ver, sí, esta porquería. Literal. No, qué lindo saber que tenemos amigos, sí, que están lejos, lejos y que nos están, wow, viendo. Bueno, me llena de corazón. Bueno, gente, nos vamos despidiendo. Bueno. Les agradezco un montón por haber prestado atención a nuestra charla. Espero que les haya aportado algo, lo hayan, sí, disfrutado, hola, con algo, se hayan quedado entretenido por lo menos. Y bueno, habrá seguramente alguna segunda parte de esto. Un, sí, abrazo y nada. Gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Uah, qué bueno. Mirá el Roman, capaz que el Roman.